Comprendemos el estado de ánimo del ministro José Otero. No desea formular ningún tipo de declaraciones. Permaneció en el interior de la casa de José Rucci aproximadamente 10 minutos. Otra de las personas que se hicieron presente rápidamente es el diputado Acuña. Su impresión, Acuña. ¿Y qué puedo manifestar? Para nosotros es un hecho más que estuvimos en nuestras espaldas durante 18 años. Y hoy, con el triunfo del pueblo, es inadmisible aceptar. ¿Y a qué lo atribuye, Acuña? Bueno, los enemigos de la patria, los que no quieren la reconstrucción del país. ¿Y usted, Teco, qué dice? Es que son los tipos a sueldo, estos degenerados mentales, que es una frase que llega a todo el espectador, que son degenerados mentales que están al servicio de un sueldo. Acá están metidos los enemigos del país. Acá están los que no quieren que nuestro general Perón, a partir del 12 de octubre, haga la gran transformación de este gran país. Gracias, señor diputado. Y bueno, es el recurso de los que nos ganan por el camino legal. ¿Qué información tiene sobre cómo se produjo? Se produjo, esperaron a que saliera Rucci y lo balearon de allá arriba. General, ¿se tiene idea sobre la identificación del grupo agresor? No, todavía ninguno. ¿Detenidos? Tampoco. General, muy amable, gracias. No detenemos más. Gracias, general. General Iñiguez expresó sus primeras impresiones a este móvil de Canal 13 mientras ingresa, acompañado por altos oficiales de la Policía Federal, es abrazado en estos momentos por gente que demuestra su dolor de esa manera. ¿Usted tuvo oportunidad de ver el cuerpo, general? No. Ahora voy. Gracias, general. A ver, córranse un poquito. Cuidado que tengo el cable. Cuidado el cable, sí, ya. Se retira ahora a las 14:07 el jefe de la Policía Federal, cargo que asumió no hace muchas horas, general Iñiguez. Lo acompaña el subjefe de esa dependencia. Esto es inenarrable. Interviene la policía, también algunos miembros que todavía aquí están de la custodia del ex secretario general de la CGT, y penetra Lorenzo Miguel. Los policías cumplen con su función, solicitan que nos retiremos. No, acomódese. Muy amable, gracias. Y acá todavía se sigue viviendo a 45 minutos
de producido este hecho incalificable, este asesinato, momentos de confusión. Gran cantidad de policías, no solamente medios periodísticos, miembros de la custodia de José Rucci. Solicitan nuestras credenciales. Las credenciales en la mano, por favor, ¿eh? Perdón, ¿podemos penetrar, señor? ¿Permiten entrar? No permiten entrar. No, muy bien. Sale de la televisión, por favor. Perfecto. Pero, señor, perdón, que viene el presidente de la Nación. Señor, bueno, no aquí. Se puede decir nada, señor. No podríamos decir nada al momento. Muy amable, gracias. Nos respondió un oficial de la policía. Y ha escuchado un estampido y algunos gritos aquí en la calle Avellaneda al 2900. A ver, las armas, cuidado las armas. ¡Listo! 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 Aquí afirman que una persona tiene una pistola en la mano. Con un policía tiró un tiro al aire el agente cuando quiso pasar gente de Rucci a manifestar su dolor, que hay que identificarlo porque eso está reñido con las buenas normas de convivencia. No puede ser. Otro hecho aislado en este contexto que reiteramos de confusión se sigue viviendo ahora al larga de producido el asesinato de José Rucci aquí en el barrio de Floresta. Uno de los presentes de apellido Blanco con un vaído es ayudado. Mira cómo está, mira. No quiere. Se produce una discusión en la que le puede secuestrar a la máquina a dos compañeros. Perdón, ¿a quién le sacaron la máquina? ¿Qué día le sacaron las dos máquinas? Este día es 7 y medio. 7 días, ¿sabes? Es un pendejo que está laburando, que tiene dos pibes. Está laburando, gordo. Ahora se la van a devolver. ¿Qué come hoy? Escuchame, nosotros somos periodistas graves. ¿Qué come hoy si no le dan la máquina ese pibe? Situaciones como estas se producen aquí, frente a la finca donde fue asesinado José Rucci. Situaciones con algunos periodistas, confiscación de cámaras, producto de la confusión del momento.